El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles a través de esta su página. El tiempo también es noticia. Les saluda con el afecto y respeto de siempre Isidro Cano Luna en este lunes 3 de enero del 2022. Tal y como el pasado 12 de octubre en una transmisión en vivo desde el Boulevard de Veracruz, les comenté lo que a mi consideración se esperaba en esta temporada invernal para la entidad veracruzana. Ya llegó el primero de los 3 o 4 frentes fríos asociados a masas de aire polar continental que iban a traer vientos violentos, tal y como ha ocurrido en el transcurso del domingo, con marcado descenso de temperatura para el día de hoy en regiones montañosas y en el norte del estado de Veracruz, porque precisamente durante ayer domingo un frente frío de moderada extensión y desarrollo empezó a moverse con rapidez por el oeste del Golfo de México y la vertiente oriental del país, ocasionando a su paso desarrollo de nublados y condiciones para lluvias, sobre todo en el norte de Veracruz, y que hoy se prevén en regiones montañosas y también en el sur de la entidad, la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos, y el viento del norte alcanzando los 100 kilómetros por hora en el transcurso de la tarde y noche del domingo. Para hoy continúan los efectos de los vientos boreales con velocidades en 50 a 60 kilómetros por hora, y conforme estén transcurriendo las horas irán decreciendo, porque todavía, aunque el frente frío ya esté sobre la península de Yucatán, la masa de aire polar continental o masa de aire boreal va a seguir ubicada sobre el oriente y centro de la Unión Americana. Todavía para el día martes las condiciones atmosféricas nos mostrarían vientos del norte, del noreste, con velocidades en 40-45 kilómetros por hora, y será hasta el miércoles cuando las temperaturas empiecen a incrementarse nuevamente, ya con rotación de los vientos al este y al sureste en las costas de Veracruz. Pero está previsto otro frente frío. Estará ingresando al Golfo de México el viernes 7 de enero. Traerá condiciones para un evento de norte también fuerte, no con la intensidad del que se ha registrado el día domingo 2, pero sí que merecería atención especial. Desde muy temprano se reitera el viernes 7 en las actividades de navegación marítima menor. Las temperaturas han descendido de manera notable a comparación del día de ayer, en donde volvieron a registrarse máximas al mediodía en 33 y 34 grados a la sombra. Para hoy las temperaturas en la zona de costa solo estarán llegando a los 23 o 22 grados. En regiones montañosas, la zona de Jalapa, una temperatura máxima en 17 grados. En Orizaba, en Huatusco, en Coscomatepec, temperaturas oscilando entre los 16 y los 18 grados. Los 19 grados para la zona de Córdoba. En la zona de los Tuxtlas también temperaturas que han descendido, hoy en máxima de 19 y 20 grados. Y en general, esta tendencia es para todo el territorio veracruzano, porque también en la zona de Tuxpan, Poza Rica, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y San Rafael, desde ayer en la tarde las temperaturas se han desplomado de manera notable ante el paso, se reitera, de este frente frío, pero sobre todo de los efectos de esta masa de aire polar continental muy amplia, cuyo origen ha sido en el noroeste de la Unión Americana y que ahora al desplazarse ya se localiza en el oriente y centro del vecino país, y que nos sigue afectando con estos vientos del norte intensos. Evidentemente la navegación marítima menor debe seguir suspendida el día de hoy, el día de mañana. Para el miércoles y el jueves se retomarán estas actividades de pesca, pero el viernes desde temprano otra vez a tomar las medidas de prevención necesarias. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este lunes 3 de enero del 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.